s'appelle Lucky Luke de la chauffe à ouest. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au taquet Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, mais ne pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke. Los Dalton en el Canadá. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi, n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. ¡Feliz cumpleaños y que cumplan muchos más! Oh, no deberíais haberos molestado. Bien por el jefe. ¡Feliz cumpleaños! ¡Cállate, Averell! ¿Por qué, Joe? Es una fiesta y a mí las fiestas me encantan. Sí, pero no nos han invitado. Y si no nos quieren en su fiesta, tampoco nos querrán en la cárcel, ¿no? ¡Oh! Una llave maestra de oro y un candado con mis iniciales grabadas. No me merezco tanto, muchachos. ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Mientras que el alcaide se divertía con sus amigos, Jolly y yo degustábamos las maravillas del oeste. ¿Cómo maravillas? Un montón de polvo, insolaciones. Mi olfato me dice que estoy en la pista. ¡Telegrama! ¡Un telegrama para Lucky Luke! ¿Es usted el señor Luke? Sí. ¡Ah, gracias, señor! ¡Muchas gracias! Malas noticias, Jolly. Los Dalton se han fugado. Vamos, Jolly. Hay que dar caza a esos malditos coyotes. ¡Hia! Oh, fantástico. Ya sabía yo que estaba sobre la pista. Por primera vez, me pareció que Rat-Tan-Plan seguía la pista acertada. Hay perros que hacen esto, no sé por qué, pero meter el hocico en la arena no es nada agradable. Tiene demasiada suerte ese vaquero. Rat-Tan-Plan nos ha encontrado. Venga, nos vamos. Por ahí no, Averell. Hacia el norte, a Canadá. ¿Por qué a Canadá, Joe? Allí no nos dará la barrila el pelmazo ese de Lucky Luke. Nunca hemos cometido un delito en Canadá. Claro, nunca hemos estado allí. Lo tengo, lo tengo. No me lo puedo creer, Rat-Tan-Plan. ¿De verdad has encontrado el rastro? Me parece que los Dalton se dirigen a Canadá. ¡En marcha, Jolly! ¿A Canadá? ¿Pero no se da cuenta de la distancia que hay de aquí a allí? Yo no soy un caballo de vapor. ¿Por qué no coge el tren? ¡Ya! Falta mucho para Canadá, Joe. Sí, tengo los pies hechos polvo. ¿Por qué los Dalton siempre tienen que estar huyendo? Pararemos cuando atravesemos la frontera. ¡Y no pronuncias la palabra Dalton! Viviremos en el incógnito.
Yo creí que íbamos a vivir en el Canadá. Sí, pero con un nombre falso. Seremos los hermanos Jones. Yo soy Frank Jones. De acuerdo. Yo, Louis John. Y yo, Robert Jones. Pero yo, si somos los... ¡Los Dalton! Sí, los Dalton. Lo tenía en la punta de la lengua. No, de Dalton nada, somos los Jones. Yo soy Frank Jones, imbécil. Ya, yo soy imbécil Jones. Ah, Jolly, me parece que hemos perdido la pista de los Dalton. Y para colmo, yo estoy congelado. Pero hay que llegar hasta el final, amigo Jolly. Esa es la ley del oeste. ¡Ya, Jolly! Joe, esto es mejor que ir andando. A los de la diligencia les han aterrorizado los Dalton. ¡Somos los hermanos Jones! ¡Yo soy Frank Jones! Y yo, Louis. Y yo, Robert. Ah, sí, se me olvidaba. Yo soy imbécil Jones, pero lo del nombre no importa. Estoy hambriento. No es mal sitio para tomar un bocado. ¿Qué es esto? Chupi, qué bien se come aquí. Las verduras son muy buenas y además lo engorda. No se habla con la boca llena. Yo no puedo comer esto. Me das tu parte si no la quieres. Voy a echar un trago para bajar todo esto. Oh, una cara simpática. Me voy a echar en sus brazos. Afortunadamente, los perros sabemos nadar por instinto. ¡Maldición! Rantanplan otra vez. Lucky Luke no puede estar lejos. Ya está, y esta vez le he cogido el truco. Una ocasión de oro para sorprender a ese maldito Lucky Luke. ¡Silencio! Lucky Luke puede dormir tranquilo cuando estoy de guardia. Al fin y al cabo, procedo de una dinastía de perros guardianes. Y ahora que no se mueva nadie, esperad mi señal. Ok, Frank. Ok, Frank. Ok, yo. ¡Frank, imbécil! ¡He dicho que no se mueva nadie! Si no me he movido yo, quiero decir, Frank. ¡Ay, ay, 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 ay! Un buen perro guardián debe tener ojo de águila y oído de elefante. ¿Ese? Ese no ve tres en un burro. ¿Dónde está la frontera canadiense? Yo digo, Frank. Te lo diré cuando lleguemos. ¡Bájame al suelo, imbécil! ¡Es demasiado! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. ¡Pero si estamos en Canadá! ¡Yubi! ¿Alguien viene por allí? Debe ser Lucky Luke. Lo mejor será esconderse. ¡No! ¡Subamos ahí! ¡Mirad! ¡Lucky Luke lleva una chaqueta roja! ¡Imbécil! No es Lucky Luke. Es la policía montada y eso significa que estamos en Canadá. Nos acercábamos a Canadá. En la nieve era fácil seguir la pista de los Dalton. Al menos para algunos. Esos idiotas de los Dalton, ¿por qué no se habrán fugado a un lugar soleado? A nosotros los perros nos gustan todas las estaciones. Adoro la nieve, el viento, el hielo, todo. Oh. Rápido, Jolly, hay que calentar un poco a Rantanplan.
Brr, lo que me faltaba, ahora tengo que llevar a lomos un bloque de hielo. Brr, brr, brr. En este paraje nevado, pensé que jamás encontraría un refugio. Que me cuelguen si eso no es una cabaña en Canadá. Hoy debe ser tu día de suerte, Randamplan. Me parece que a Lucky Luke tampoco le falta suerte. El coronel Winston Pendergast, de la Real Policía Montada de Canadá, a su servicio. Lucky Luke, un pobre vaquero solitario lejos de su hogar, a su servicio. Llega justo a tiempo, es la hora del té. Espero que no sea té helado. ¿Es su perro? Una raza muy interesante. Quizá quiera entrar en calor junto al fuego. ¡Qué hombre tan simpático! A los perros nos gusta acurrucarlos junto a la chimenea. Estupendo. ¿Qué habrá querido decir con eso de raza muy interesante? ¿Qué le trae por estas latitudes, señor Luke? Cuatro peligrosos presos que se han evadido. Los hermanos Dalton. Temo que haya hecho el viaje en balde, señor Luke. Nadie, ni siquiera los Dalton, nos harían cometer una fechoría en mis territorios. Vamos a ver lo que hay ahí dentro. ¡La pasta la cuento yo! ¡Dadme eso! Oh, usted no conoce a los Dalton como yo, coronel Pendergast. He debido hacer algo bien, Luke, y Luke me está acariciando. Lo siento, pero no puedo hacer nada hasta que los Dalton no hayan cometido algún delito. No tardarán en hacerlo, créame. ¡Me han atracado! Siguiendo la pista de los Dalton, el coronel y yo hacemos un buen equipo. ¿Y nosotros no hacemos un buen equipo o qué? A pesar del cansancio, seguimos cabalgando sin tregua. Tenemos que pararnos. Es la hora del té. ¡Maldición gitana! Es ese maldito Lucky Luke. Y encima entra en el bar. Cuando vuelva, Joe se sentirá orgulloso de nuestro trabajo. Sí, hemos desvalijado el bar nosotros tres solitos. Joe, digo Frank, estará orgulloso de nosotros. Lucky Luke. Esta vez os hemos pillado. ¿Me permite, coronel? Se lo ruego. Adelante, señor Luke. Bien hecho, señor Luke. No tiene importancia. Ahora Joe no estará tan orgulloso de nosotros. Cretinos, les dejo solo 5 minutos y se dejan coger. Quédese vigilando a los Dalton mientras yo voy en busca de Joe, si no le molesta. En absoluto, señor Luke. No, Rantanplan, quédate aquí para ayudar al coronel. Sí, de acuerdo. Me quedo para ayudar, pero ¿qué es ayudar? Apuesto 10 contra 1 a que nunca lo sabrá. Quédate aquí, muchacho. Seguro que quiere que le siga. Eso debe ser ayudar. No, 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 perrito, no. Tú vigila atrás y yo haré la guardia adelante. Ahora quiere que descanse, no muevo un músculo. Ese hombre de la casaca roja debe estar encantado conmigo. ¿Y bien, señor Luke? He encontrado la pista de Joe y llega hasta aquí. ¿Cómo están los prisioneros? ¡Han desaparecido! Buena idea la de andar para atrás, Joe. Sí, Lucky creerá que vamos en dirección contraria. Eres genial. Evidentemente, por eso soy el cerebro de la banda. Porque utilizo mi cabeza. ¡Oh! ¡Ay, no! Se han largado y han dejado a su hermanito solo con toda esta nieve. Veréis cuando se lo cuente a mamá.
¡Cállate, Averell! Pero, Joe, ¿ya no andamos hacia atrás? No. ¿Pero por qué, Joe? Que es menos peligroso. ¡Cuidado, Árbol va! Muchas gracias por avisarnos. Así que queréis ser leñadores. Tú no tienes tipo de leñador. ¡Déjeme en el suelo! Como mucho podrás talar árboles enanos. ¿Con qué eso cree, eh? Además, no necesito leñadores. ¿Ah, sí? ¿En serio? Eso lo vamos a ver. Perdone un momento. Ahora necesitas 4 leñadores, amiguito. ¡Vaya! ¡No te falta valor! ¡Quedas contratado! Sí, pero si los Dalton huyen hacia la región de los Grandes Lagos, será muy difícil encontrarlos. Sí, como usted dice, es muy difícil encontrarlos. ¡Ya es la hora! ¡Empezad a trabajar! ¡Listo, imbécil! Listo, Frank. ¿Has visto, Joe? He dicho Frank. ¿Pero cómo puede ser tan imbécil siendo hermano mío? ¡Ay, pero qué gracia me hace el pequeñajo! ¡Es que me troncho! ¿Y ahora qué hago? ¡Pues corta la copa del árbol, imbécil! No se me da mal. Está clarísimo. Lo vuestro, desde luego, no es cortar árboles. Bueno, a ver cómo se os da la cocina. ¡Preparad los cacharros! Voy a la ciudad a buscar provisiones. Hemos registrado en vano una docena de poblaciones, señor Luke. Puede que tengamos más suerte la próxima. Nunca he creído demasiado en la suerte. Yo tampoco, y además me estoy helando. ¡Ah! Es la hora del té. ¡Vaya! No tengo azúcar. A ver, 200 libras de guisantes, 2 barriles de sirope de arce y 8 sacos de harina. Un poco de azúcar, por favor. ¡Oh, señor coronel! ¡Cuánto tiempo! Petit Jean, es un placer. Le presento a mi compañero Lucky Luke. Encantado. Le daré la pata. Eso siempre les gusta. Coronel, le invito a usted y a su amigo a cenar en mi campamento. Serán los primeros en degustar las delicias de mis 4 nuevos cocineros. Quizá encuentre mejor a los Dalton después de una buena comida. Voy a llamar para que nos sirvan. Ya iba siendo hora. Me muero de hambre. Me echaré como un buen perro. A lo mejor me cae un hueso. Oh, nunca pensé que un día al sentarme a la mesa me servirían a Joe Dalton en un plato. He debido estar fantástico. Esto es mucho mejor que un hueso. Ven, Rantanplan. Los Dalton han vuelto a huir. ¡Al diablo esos cocineros! ¡Este asado está pasado! Ya entiendo, quieren jugar a policías y ladrones y a mí nadie me gana en ese juego. Ha salvado a Rantanplan, coronel. Muchas gracias en su nombre.
esto es mejor que correr. Nadie nos alcanzará. La mejor de nuestras fugas. ¿Qué? Habla más alto, Joe. Con el ruido de la cascada no se oye nada. ¿Has dicho? ¿Has dicho cascada? ¡Sí, cascada! ¡Oh! Creo que su misión ha terminado, señor Luke. Es imposible salir con vida de esos rápidos. Me da no sé qué pensar que los Dalton han desaparecido de esa manera. Le acompañaré hasta la frontera, pero antes... Ya lo sé. Una taza de té. ¿Y ustedes, señores? Té para dos. No queda té ni caliente ni frío. ¿Qué? Esos individuos de ahí se lo han tomado todo. Los Dalton. ¡Lucky Luke! Se van con esta nevada, señor Luke. Un trineo. Desgraciadamente no tenemos perro. ¿Perro? Yo creí que era un perro. No hay más remedio. Vamos a darle una oportunidad a Rantanplan. Es fantástico ofrecerse voluntario. ¡Alejop, alejop, perrito! Debe querer que me eche al suelo. ¡Vamos, tirad! No iríamos más deprisa si tiraras tú también, Joe. De una forma o de otra, la policía montada siempre supera todos los obstáculos. ¿No iríamos más deprisa si pasáramos de trineo? Yo soy el cerebro de la banda y digo que iremos más deprisa si dejamos el trineo. ¡Nos alcanzan! ¡Rápido, hay que esconderse! Tranquilos, aquí arriba no nos encontrarán jamás. ¡Abre! ¡Siguen ahí! ¡No te muevas! Si yo no me muevo, Joe. Entonces, si no eres tú, ¿quién es? ¿William? No. ¿Jack? No, Joe. Como escondite no era gran cosa, Joe. Bueno, sí, pero nos hemos quitado de encima a Lucky Luke. Yo no lo diría tan alto. ¡No os mováis! Mientras estemos en Canadá no puede hacernos nada. Anda, mi amigo. Le dará una alegría que me lance en sus brazos. ¿Por qué no quieren jugar conmigo? ¿Estoy soñando? Es posible. Rantanplan entrega a los Dalton a la justicia. Porque les ha llevado a los Estados Unidos. Gracias por su ayuda, coronel. Espero que nos veamos en mejor compañía. ¿A quién se refiere, John? ¡Cállate de una vez, imbécil! La verdad, si he estirado jugar, fue estupendo. ¡No es posible! ¡Un espejismo! Luke, ¿cómo puedo darle las gracias por traerme a los Dalton? No me dé las gracias, alcaide. Para eso estamos. Con los Dalton a buen recaudo, Jolly y yo cabalgamos hacia los grandes espacios que tanto amamos. No hables en plural. Primero me congelo y ahora me achicharro. Cambiaría estos grandes espacios por una cómoda habitación de hotel. I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy. Yeah.